Bienvenidos a esta emisión de Noticias Semanal, donde le actualizamos sobre el acontecer agropecuario. Hola, Juan Carlos. Hola, Gaby. Somos MAGA en 3 minutos. Iniciamos. En Guatemala se celebró el 13º Congreso Nacional de Avicultura 2023, que reunió a empresarios y profesionales del sector productivo, conferencistas de talla mundial y un selecto grupo de expositores que abordaron las innovaciones, tendencias y actualización de la industria avícola. El encuentro fue inaugurado por el viceministro del MAGA, Pedro Rosado, quien resaltó el trabajo conjunto para garantizar la seguridad alimentaria de la población guatemalteca, la competitividad, pero sobre todo la protección del patrimonio avícola nacional. Impulsamos una serie de actividades de vigilancia epidemiológica, bioseguridad, diagnóstico de laboratorio y control de la movilización de aves y productos en nuestro país. El MAGA, en alianza estratégica con la ANAVI y la participación de OIRSA, ha logrado a la fecha proteger al menos 83.2 millones de aves que conforman el Parque Avícola Guatemalteco. Por el trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, no sería posible, con la enorme frontera que tenemos con países vecinos que no tienen, no gozan del sistema sanitario que, gracias a Dios, Guatemala goza. El ministro de Agricultura, Edgar de León, hizo un llamado a las autoridades agrícolas de otros países para fortalecer al sector agropecuario y afrontar juntos los retos de la seguridad alimentaria. Esto ocurre luego que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, propusiera una alianza continental para potencializar la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria en el hemisferio. Hago un llamado y una cordial invitación a todos los colegas de la región para que, como país, participemos en esta conferencia de ministros de Agricultura de las Américas, GIA 2023, para que juntos construyamos una alianza continental que permita la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. En la ciudad de Antigua Guatemala se desarrolló el Encuentro Regional de Agricultura Familiar Resiliente al Cambio Climático y Económico, promoviendo el intercambio de ideas innovadoras para la adaptación y mitigación en estos temas. Tenemos presencia en los 22 departamentos y 340 municipios del país, con acciones para promover el desarrollo rural e intervenciones de diferentes componentes como la extensión agropecuaria, hogar rural, juventud rural y servicio cívico. Agricultura familiar desde la región SICA se trabaja en el marco de la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial. Es una herramienta y una estrategia que hemos encontrado. El encuentro contó con expertos de los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana SICA, quienes abordaron los avances y desafíos de la agricultura familiar. Gracias por acompañarnos una semana más. Somos MAGA en 3 minutos. Así es, y les recordamos que puede mantenerse actualizado en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.